arranca la jornada para nuestros representativos en tercera división el sábado por la mañana donde la unión Suryeiza visitará altamar aceite ya para el domingo el san bartolomé se desplaza a los cristianos para medirse al marino y en el partido de la jornada la unión de Lanzarote visitará el anexo de gran canaria para jugar contra el líder del grupo las palmas atlético con la baja sensible del argentino gonzalo di renzo. Después de la disputa de la duodécima jornada, esta semana llega la intensura preferente con un doble derby. Por una parte, el Taiche recibe al Club Deportivo Tinajo y por la otra, el Sporting Tías hace lo propio con la orientación marítima. La Unión Deportiva de Las Palmas también jugará contra otro equipo lanzaroteño, en este caso, el Juvenil División de Honor de la orientación marítima. También continúa el fútbol en la primera regional, con máxima igualdad y únicamente dos equipos inaugurando su casillero de victorias. La segunda jornada nos dejará los siguientes enfrentamientos: Arrecife Teguise, Inter, de Play, Onda, PDC, Sporting Tías B, Unión. Deportiva Valterra, Club Deportivo Tite, Aria Club de Fútbol, Tiñosa, Altavista Club de Fútbol y Unión Suryaiza B, Unión Deportiva Lanzarote B. En Balomano, en la División de Honor, quinta jornada para zanzamas y el Cicar Lanzarote. Las Batateras visitan al a la y las Arrecifeñas reciben al Costa Almería. En la División de Honor Plata, el Puerto del Carmen, se medirá al Fuentes Carrionas en el pabellón municipal de Tías y en la Primera Nacional Masculina, el lambil Lanzarote visita al feudo del líder, el Liron Teucro. Segunda jornada consecutiva también como visitante para el Tías en la liga femenina 2 tras su derrota en Coruña el pasado sábado buscará esta vez la victoria ante el Mataró. También se disputará a lo largo del fin de semana la segunda jornada de la Copa Cabildo de Lucha Canaria con las siguientes luchadas previstas: el Club Deportivo Tinajo se medirá al Unión Surtías y el San Bartolomé al Unión Norte.